Soy María de la Luz Munguía Castillo, soy la coordinadora de español en este momento del Centro de Enseñanza para Extranjeros y he sido profesora de español como segunda lengua y lengua extranjera por más de 20 años. Bueno, yo creo que implica pues una gran responsabilidad en el caso de nosotros que somos profesores de español. Y digo que es una responsabilidad porque además de los hablantes nativos de cada uno de los países donde se habla español, ha habido mucha demanda en el aprendizaje del español como lengua extranjera. Entonces, ha habido mucho interés, probablemente siempre lo ha habido, pero yo percibo que en los últimos años ha habido muchísimo más interés en el aprendizaje de la lengua española, ¿no? Y curiosamente, pues como el español de México, porque cualquiera pensaría que, por ejemplo, en Europa tuvieran mayor tendencia a irse a España, que sí se van, por supuesto, y tienen muchísimos estudiantes de español como lengua extranjera, pero también en los últimos años muchos alumnos de Europa, inclusive de Asia, pues han estado prefiriendo el español de México, ¿no? Que es un dato interesante, creo yo. Hoy en día yo creo que es por la misma situación, por la globalización, por la misma situación económica, por aquella idea de querer estar en el mercado de otros países. Y pues porque yo creo que los países asiáticos se han desarrollado mucho, no solamente en ese factor económico, sino también cultural. También tienen como más interés en saber sobre otras culturas, en este caso la mexicana. Y sí, yo creo que en los últimos 10 años ha estado concentrada esta población, porque en sus inicios pues había más estadounidenses, más europeos. De hecho, la población predominante era estadounidense. Y hoy en día tenemos chinos, japoneses, coreanos y posteriormente alemanes y también hay estadounidenses, pero principalmente la población asiática. Pues yo creo que definitivamente ha habido mucho interés por conocer la cultura mexicana, en este caso específico, o la cultura de los países hispanos que se encuentran en América. Entonces yo creo que ese es un factor que ha favorecido el que la gente tenga mayor interés en aprender español y la variante mexicana, que es interesante y diferente a otras, y que en esto va aunado la parte cultural, que pues es otro factor muy, muy importante. Y pues sí, yo creo que también el español, además de como comentábamos, de que es una lengua que se habla en muchos países y que hay mayor interés en hablarlo, pues definitivamente pues yo creo que va a seguir creciendo estas ganas, este interés por aprender el español.